Muy buenos días, estamos en el canal Perico de José Luis Fierro. Julio Ariza, gran personaje de la ciudad cartagenera, y estamos en el templo de fútbol menor de la ciudad de Cartagena y Bolívar. Julio, cuéntanos cómo ha sido la versión séptima de torneo de Copa La Amistad Vivan los Niños. Bueno, ya esta es la séptima versión que nosotros hacemos y se ha llevado con un feliz desempeño en las canchas de la Real Victoria, Calamares y Villarrubia. Perfecto, Julio. Cuéntanos, lo más importante para ti en el desarrollo del torneo es la felicidad que tengan los niños, ¿verdad? Lógico, por eso es que el eslogan dice que vivan los niños. Desde que el niño sea feliz, yo muy contento. Perfecto. Cuéntanos en esta séptima versión cómo ha sido el nivel técnico y el nivel futbolístico, bueno, de los equipos. El nivel ha sido muy bueno, sobre todo en la categoría 2000 y en la categoría 2004. Un nivel muy alto. Perfecto, Julio. ¿Y qué expectativa tenemos para el año 2017 para la octava versión? Bueno, ya contar con la presencia de equipos de fuera del departamento de Bolívar. Perfecto, Julio. Cuéntanos por qué ha sido fácil el desarrollo de esta versión de tu torneo o siempre aparecen los inconvenientes en la última hora. No, fácil no, esto es difícil. Lo que pasa es que uno lo hace fácil. Ya. Perfecto. Gracias a la colaboración de los clubes participantes, que todos lo hacen fácil. ¿Cómo ha sido el apoyo de la Liga de Fútbol de Bolívar? Bueno, bastante, bastante, porque ellos nos dieron el aval y comenzaron el torneo 8 días después de nosotros para que nosotros realizáramos el torneo nuestro. ¿Y qué impresiones tienes tú sobre el desarrollo futbolístico de la categoría de la Selección Bolívar 2002? Bueno, muy bueno, muy alto nivel. Por algo están en las finales. Y aquí en el torneo, la categoría 2002 mostró un nivel muy alto también, sobre todo los equipos que fueron a las finales, Expreso Rojo y Amberes. Precisamente esa era la última pregunta que te haría desarrollar. ¿Cómo viste la gran final de la categoría 2002? Muy buena, porque hubo riqueza técnica, individual, juego colectivo, ¿sí? Hubo un juego de estrategia a las finales ahí. Perfecto, Julio. Bueno, te agradecemos por estos minutos que nos ha brindado el canal Perico de José Luis Fierro. Te agradecemos y te felicitamos. Indudablemente tu labor en el fútbol bolivarense se está premiando cada día. Gracias, José. Gracias por esta entrevista y si te tienen en cuenta, se agradece tus palabras.